Vamos con lo anunciado. Nuestro invitado es el señor Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo, para que nos hable a esta hora de los detalles de este bono de arrendamiento para personas afectadas por inundaciones en el norte. Bienvenido, señor Navarro. ¿Cómo está, María Jesús? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Claro que sí, viceministro, porque además usted es viceministro de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Después hablaremos del tema de urbanismo, que creo es ausente en el país. Pero ahora cuéntenos, por favor, de qué se va a tratar este bono de arrendamiento, en qué va a consistir, en qué monto y cómo hacer. Sobre todo entendemos que hay un empadronamiento para las personas afectadas que lo han perdido todo. Perfecto. De manera inmediata, el gobierno ha dispuesto la utilización del bono de arrendamiento en caso de emergencia, conocido como el BAE, que consiste en poder brindar a aquellas familias que han perdido su casa, ¿no? Su vivienda ha sido declarada inhabitable o colapsada, ¿no? De poder disponer de 500 soles mensuales, ¿no? Hasta 2 años, ¿no? Para utilizarlo en un alquiler, ¿no? En un espacio, puede ser un cuarto, una vivienda, un dormitorio, un departamento, en una zona que no sea la misma zona de riesgo, ¿no? En una zona adecuada, digamos, ¿no? Y para ello, el primer paso es que las municipalidades nos entreguen las fichas EDA, ¿no? Es un empadronamiento que hacen las municipalidades, lo cargan al sistema INDECI, ¿no? Cada una de las municipalidades tienen ya esa capacitación de manera permanente con el INDECI, ingresan toda esa información al CISPAP, ¿no? Con esa información ya nosotros podemos emitir nuestra resolución y poder dar, digamos, un plazo hasta 10 días para que las familias puedan indicarnos a qué lugares se estarían mudando para alquilar, ¿no? Claro. Es muy importante esto porque las personas lo han perdido todo y hablamos además, viceministro, de viviendas sumamente vulnerables y precarias. Repítanos el monto, cuál es el monto y que quizá lo que habría que reflexionar es que no hay tiempo, hay que apurarse en este empadronamiento y el trabajo con las municipalidades. Es correcto, María Jesús, por eso invocamos a las municipalidades a poder llenar rápido esta ficha. Nosotros ya tenemos desplegados equipos de vivienda acompañando a cada una de estas municipalidades en sus respectivas áreas a poder recoger de manera inmediata y rápida estos padrones, ¿no? Y podernos ya remitir esto a su brevedad y de esa manera poder atender la necesidad urgente, de manera urgente y oportuna a la familia, ¿no? Se trata de un bono de arrendamiento por caso de emergencia, es de 500 soles mensuales, ¿no? Hasta 2 años. Hasta 2 años. Este llamado BAE, ¿no es cierto? Este bono de arrendamiento, así es, especial. Es una medida de atención para los damnificados y se han registrado, por ejemplo, departamentos en el norte, en efecto, afectados en el norte, damnificados, lo han perdido todo. Repetimos, son viviendas precarias, vulnerables, que además están mal ubicadas porque no debieran estar ubicados en el cauce de los ríos. ¿Qué pasa con yendo un poco más al sur, ¿no? Porque también en Ica, en Lima mismo se siente ya, por ejemplo, las quebradas que se afectan, que se activan. ¿Cómo han pensado en la ampliación de este tema? Sí, María Jesús, nosotros ya hemos estimado a partir de las mismas cifras que se va actualizando, lo actualiza el COE nacional, los COE regionales, ¿no? Ya tenemos el presupuesto asignado para coberturar este BAE, ¿no? A lo largo a nivel nacional, ¿no? Y puede atender las necesidades de manera inmediata. Es importante resaltar que una de las razones principales de por qué se produce esto es la ocupación de manera informal en zonas de riesgo, ¿no? La definición de las zonas de riesgo no mitigable es algo que define las municipalidades, ¿no? Entonces ahí también invocamos a las municipalidades que en función al cumplimiento de la ley orgánica municipal puedan declarar las zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Y no emitir licencias y desarrollar sobre todo un control urbano en estas zonas para evitar luego tener que lamentar. Claro. Ahora, mire usted este subsidio, viceministro, que se llama, que es un bono de arrendamiento. ¿Podría uno entender que se trata de un bono para rentar un lugar provisionalmente mientras se arregla la situación? Explíquenos bien el concepto y sobre todo qué se va a hacer ahora, porque en realidad no hay ni forma de volver. Han perdido las precarias viviendas que era lo único que tenían, ¿no? Es correcto, María Jesús. El objetivo principal del BAE es salvaguardar la vida de las personas, de las familias que han perdido su hogar, ¿no? Su hogar ya está colapsado, está destruido, ¿no? Y entonces ellos necesitan tener un refugio, necesitan tener una acción inmediata, ¿no? Entonces, a partir del registro que hacen las mismas municipalidades en las fichas EDA, ¿no? Nosotros lo que hacemos inmediatamente es sacar una resolución y poder de esa manera
dar hasta 10 días a cada una de estas familias para que identifiquen un cuarto, un dormitorio, ¿no? Así es. Cercano, pero en una zona segura, ¿no? Y nosotros ya a partir de eso poder registrar estas familias y desembolsar en el Banco de la Nación hasta 500 soles mensuales. Cada familia Perfecto. ya puede dirigirse al Banco de la Nación, ¿no? Y recibir estos 500 soles mensuales para poder alquilar en el lugar que ellos han indicado, ¿no? Perfecto. Hay tres requisitos que entiendo yo son básicos para este BAE y es el siguiente. Primero que nada, que es de periodicidad mensual, vale decir, cada mes 500 soles por un espacio de 2 años y donde la vivienda afectada se encuentre en las regiones declaradas en emergencia. Es correcto, María Jesús, y sobre todo también aclarar que la vivienda tiene que haber sido declarada como inhabitable o colapsada, ¿no? Ese es el requisito fundamental. Claro, perfecto. Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes son regiones en situaciones de riesgo por el avance de Yaku, que serán intervenidas por el gobierno y recibir la ayuda humanitaria. Es información que emite el propio Ministerio de Vivienda. Aprovecho para preguntarle, viceministro, si el Estado tiene tantos terrenos, ¿han pensado en impulsar una política de vivienda pública, una política ambiciosa de tener viviendas bien ubicadas? Porque todos los años se presentan estos fenómenos y esas viviendas pues están en el cauce de los ríos, se activan las Por supuesto, quebradas, obviamente. María Jesús, y te agradezco mucho por la pregunta. A ver, nosotros tenemos 1,5 millones de déficit de vivienda hoy por hoy, ¿no? De ese 1,5 millones hay cerca de 140.000 viviendas que se generan, necesidades de vivienda que se generan anualmente. Normalmente se han promovido a través del Estado alrededor de 50.000 generación de viviendas, 50.000 por año. O sea, ni siquiera cubrimos ese crecimiento, ¿no? Anual de necesidad de vivienda. Este año hay un esfuerzo tremendo y se está aumentando a 70.000. Sin embargo, es aún insuficiente, ¿no? Entonces ya estamos, nuestra señora ministra, Jania Pérez de Cuellar, está ya en coordinaciones con el Ministerio de Economía para poder incrementar, ¿no?, los recursos y utilizar también recursos de canon para poder duplicar la capacidad de vivienda. Necesitamos por lo menos duplicar la colocación de viviendas, ¿no?, a través de estos programas de vivienda y poder de esa manera brindar opciones a las personas, porque muchas de estas personas lo que hacen es ser presas de la ocupación informal o de los Ajá, traficantes de tierra, así es, ¿no? Pues no tienen exactamente. una opción formal de vivienda. Entonces, Claro. estamos ahí impulsando estos programas de vivienda en suelo seguro, ¿no? Con los programas que tenemos, para poder dar una oferta formal a Esa la es población. una verdadera buena noticia, sostenible, porque, viceministro, lo otro es un verdadero paliativo. Y está bien, es un subsidio, es una emergencia y hay que responder a la misma. Pero una política verdaderamente sostenible en el tiempo, bien diseñada, con un adecuado estudio de suelos, porque no se puede construir así nomás en cualquier lugar. Haga un llamado a los municipales, a los gobiernos locales, que son los que tienen que apurarse para que el bono llegue rápido. Por supuesto, María Jesús, hago un llamado a cada uno de las autoridades, gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Tienen el acompañamiento nuestro en las regiones a poder recoger, ¿no?, estas fichas EDA, ¿no?, de manera más rápida y inmediata. Ya hemos recibido unos primeros reportes, pero creo que todavía no condicen con las cifras que se están reportando, ¿no? Poder llenar rápido estas fichas, poderlos ingresar al SISPAT, que es el sistema de INDECI, y de esa manera poder activar de inmediato estas opciones que ya tenemos implementadas. Claro, ellos pueden además los pobladores acercarse al municipio, inscribirse, solicitar estar empadronados y solicitar este BAE, que es este bono de arrendamiento, ¿no es cierto?, por la emergencia de lluvias en el norte. Y la pregunta final sobre la ley 31526, ¿es verdad?, la que genera este bono es entonces, porque se llama en el norte, dice claramente la norma, pero esto va más allá del norte, viceministro. Aplica, sí, María Jesús, aplica en la zona donde han sido declaradas por emergencia. Ahí es donde Correcto. se tiene autoridad, no solo en el norte. Es correcto. Perfecto. Y solo la pregunta final, ya que usted es viceministro también de urbanismo. ¿Hay urbanismo en el Perú? ¿Hay urbanismo en Lima? Por ejemplo, en Lima vemos que las viviendas están creciendo de manera vertical, de manera exponencial. Por ejemplo, exigirle a las constructoras y a los empresarios la construcción de viviendas sismo resistentes también. ¿O qué debería pasar? ¿Cómo lo están mirando ustedes? Hay un instrumento fundamental que por ley orgánica tienen las municipalidades que se llama el Plan de Desarrollo Urbano. Hoy por hoy, solo el 13% de los distritos a nivel nacional cuentan con planes de desarrollo urbano. Este instrumento es fundamental porque lo que hace es definir las zonas de riesgo no mitigable, ordenar, organizar el territorio y la ciudad, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es impulsar también la realización que las municipalidades desarrollen sus planes de desarrollo urbano. Y sobre todo, defina la zona de riesgo no mitigable. ¿Qué significa definir? Que lo aprueben por ordenanza,
¿no? Para hacer control urbano en esa zona, ¿no? Y poder mitigar estos riesgos. Correcto. Y la última pregunta ahora sí, porque la producción me señala que debo terminar. Por ejemplo, las personas que están siendo empadronadas ahorita, ya no hablemos del bono, pero ahorita tienen que solucionar dónde van a dormir, dónde van a comer, cómo van a pernoctar los niños, los ancianos, en fin. ¿Cómo van a hacer con los módulos en el norte? Es importante resaltar que hemos desplegado los equipos, ¿no? Todos los apoyos, ¿no? Y al margen de las medidas que tenemos, bono de arrendamiento, etcétera, hay una articulación también a nivel gobierno regional y municipal para poder llevar una primera atención inmediata, ¿no? En el caso, por ejemplo, de carpas, ¿no? O ayuda humanitaria, ¿no? Ayer estaba, por ejemplo, en Chillón, ¿no? Y ahí hemos ya en la madrugada mismo, gracias al apoyo y al manejo, trabajo articulado con la Universidad de Lima, ya le han llevado unas carpas, ¿no? Estas carpas, por ejemplo, no están junto a las laderas del cerro. Las personas querían que esté ahí las carpas y hemos sido muy claros. Acá no se puede seguir instalando vivienda, es una zona de riesgo. Y las hemos reubicado, gracias al apoyo también de la Municipalidad de Comas, hemos ubicado un espacio cercano, ¿no? Y ahí hemos ubicado las carpas como una medida inmediata y de urgencia, ¿no? Así es, Comas y Puente Piedra, los más afectados en el caso del Chillón, el río Chillón, el río Rímac, el río Lurí, la leche en el norte, Piura, en fin, hay mucho por hablar. Gracias, viceministro, por los detalles de esta noticia alentadora dentro de todo, como es este BAE, es este bono de arrendamiento para las personas afectadas por lluvias. Muy amable, estuvo con nosotros el viceministro Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo.